Y todo eso lo vamos a ir teniendo en esto que se llama Sábado Diferente, hoy con un invitado especial, con un gran amigo, con un hombre que me encanta escucharlo. Es un hombre muy centrado, que hasta comentarios deportivos puede hacer. Es muy extraordinario, bueno. Carlitos. Carlitos, pasa adelante, como dice mi amigo Oscar López. Pasa adelante. Muchas gracias. Bienvenido en esta casa. Muchas gracias, José, igualmente. Wihan, hay que ir a darnos una vuelta ahí por la Fortuna, porque esa zona realmente es preciosa y hace mucha falta para la espalda y para la mente un paseíto por estas zonas. Porque pero usted, primeramente vamos a tener algo, vamos a traer a la fiesta aquí. ¿Ah, sí? Ah, sí, vamos a, ya le estoy hablando a Wilhelm. Ah, vamos a traer a la fiesta aquí. ¿Viera qué fiesta? Vamos a hacer una fiesta, una fiesta. Excelente. ¿Qué excelente. Le parece a usted? Me parece muy bien. Aquí en este lindísimo lugar, vieras qué lugar más lindo. Y aquí sí. Cuando usted coma, le aseguro que va a seguir viniendo, porque Wilhelm se tiene unos platillos. ¿Usted sabe lo que es una pizza de chocolate, papi? Come una pizza de chocolate. Ay, papá, Wilhelm la inventó. Aquí está. Qué es bueno. De él, creada bueno. Por él. Y oiga, ¿sabe qué hay también? Ajá. Pizza de chifrijo. Ajá. El chifrijo. Ah, ¿a usted qué le gusta el chifrijo? Claro, es muy bueno, muy rico. En esta zona se acostumbra a llamarle al chifrijo chiflijo. Chiflijo. Le cambiaron esa letra por alguna razón. No creo que haya sido por alguna demanda. Pero bueno, nosotros tenemos esa pizza de chifrijo, pizza de chicharrón, para mí es una de las mejores. Qué bueno. Y la pizza de mariscos. Y cuénteme del volcán. Bueno, el volcán es un platillo diseñado para amigos, para familia, mañana que celebramos el Día del Padre. Es un plato, tenemos dos tamaños, el mediano, de 6 a 8 personas pueden comer. Oiga, Carlitos. Y el grande hasta 15 personas. Eso trae de todo. Lo que encontremos en la cocina se lo ponemos. Oiga, papá. Chicharrón, pescado, carne, pollo, papas, pico de gallo, mozzarella, frijoles molidos, papas, tortillas, de todo muy bueno. ¿Ah? Ya usted sabe dónde tiene que... Parada obligatoria. Se sí. Para aquí y dice, escuché en Sábados Diferentes. Ahí escuché un gordo que dice que aquí es... increíble la comida. A mí me está... tiene, José, me tiene chiva esa de chocolate. Ay, papi, la de chocolate. Sí. Mire, vea, yo le puedo decir okay, lo que he probado aquí, al final tengo ganas de comer más. Lo que pasa es que ya estoy muy gordo y no puedo seguir comiendo. Es una ¿verdad? Pizza dulce, entonces. Es una pizza dulce, ¿verdad? Ah. Sí, es más un postre. Ah, nosotros, ok. Nosotros la horneamos, okay. Le ponemos el chocolate, unas fruticas, unos sabores y unos ingredientes muy ricos. Okay. Para después de que se coma un volcán, se pide una pizza de chocolate como postre. Excelente, excelente. Ah,